Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles de estas manchas solares que se dieron en esta última semana. Arrancando con el 2 de octubre, o sea, los sitios de estos que reportan las manchas solares que usamos, spaceweather.com, reportaban esto el 2 de octubre, ¿no? Una gran mancha solar peligrosa. Vean el lenguaje que usan, ¿no? Esto es siempre muy sensacionalista y de hecho el objetivo del video de hoy es apuntar qué es sensacionalista y qué realmente podemos tomar del fenómeno de las manchas solares que le hemos dado seguimiento desde el 2019. Dice por acá una de las manchas solares más grandes en años. No nos dicen el periodo de años. Acaba de rotar sobre el extremo nororiental del Sol y presentamos ahí el código que se le da, AR3112, ¿no? Entonces vemos que nos están hablando de más grandes en años. Ya hemos hablado en el canal que el ciclo solar donde el pico se dio en 1957 ha sido el más grande en la observación que se ha hecho casi ya por 400 años. Y cuando comparamos esas manchas, no hemos visto manchas de ese tamaño. Luego vimos una en el 2001 también, que parecía bastante grande, y a partir de ahí no hemos visto manchas del tamaño, que por cierto, ese fue un punto que hablamos en uno de los videos anteriores. Los conteos se hacen por manchas que aparecen y después se hace un conteo. Sin embargo, el tamaño de una sí hay que prestarle atención, ¿no? Y parece ser que esta, por ser un área de muchas, y vamos a ver aquí cómo se procesan las imágenes supuestamente de los observatorios o los telescopios que nos dan estas gamas de colores, de explosiones, lo cual lo tenemos bajo la lupa y en escrutinio. Sí le estamos prestando atención mucho al 2024-2025 cuando sea el pico solar, y si hay alguna mancha grande o alguna alerta de tormenta solar, le prestaremos atención porque usualmente, según lo que nos dice la oficialidad, ahí es donde hay más posibilidades de una tormenta geomagnética, ¿no? En esas en las que las telecomunicaciones se han visto afectadas, auroras boreales llegando a latitudes muy bajas. Pero por ahora, simplemente estamos observando y pues mostrándoles lo que nuestra cámara también está captando. Entonces, se reportaba esto, dice por acá, que tiene una docena de núcleos oscuros dispersos. Ya te hablan de kilómetros, como si supieran medir en kilómetros. Bueno, dice por acá, no tienes filtro solar, utiliza el método de proyección. Se proyecta en una pared y ahí pues pueden verse las manchas solares, ¿no? Por acá adelante nos dicen las polaridades magnéticas positivas y negativas chocan entre sí. Una mezcla explosiva que podría producir una llamarada solar de clase X. El surgimiento de AR3112, ya completamente formado e inestable, podría presagiar 2 semanas de alta actividad solar, mientras el grupo de manchas solares transita por el disco solar mirando hacia la Tierra todo el tiempo. Manténgase en al tanto. Así que esto se reportaba el 2 de octubre del 2022. Luego un suscriptor me pasó esta publicación de Astronomía Paraguay. Vean la fecha, 3 de octubre. Y básicamente estos sitios en Latinoamérica que hacen, repitamos lo que se está publicando en Estados Unidos. Y es exactamente lo mismo que acabamos de leer, ¿no? Y la foto ahí de la mancha, ¿no? Entonces, cualquiera que lee esto sin saber el trasfondo va a causar esa pregunta, ese miedo, ese temor quizá, pero simplemente es una mancha que está saliendo en un tiempo del ciclo solar que las probabilidades no son tan altas, ¿verdad? Si es que esto fuera cierto, ¿no? Luego ellos te llevan a un sitio, vamos a irnos a ese sitio que fue este, se llama Meteoret, que es básicamente donde ellos toman la información y hacen el copy-paste, pero esta publicación lo toma pues del sitio este del observatorio de las manchas solares. Entonces es como una repetición de información sin análisis crítico. Entonces llegan publicaciones de ese tipo, la gente las lee y dicen wow, o sea, pero por experiencia esta mancha por lo menos no se ve tan grande como otras. Lo que sí llamó la atención es que están juntas formando una área completa, pero no cierran como si fueran una sola, que para nosotros eso sería lo más plausible de poner atención. Cuando una mancha completa, grande, que ocupa un gran lugar, se abra, así como pasó en el 57, hay que prestarle atención. Entonces, estas publicaciones nos llevan a este Twitter, que lo tenemos por acá. Vamos a mostrarles el video que muestran para que ustedes vean toda esta postproducción que hacen estos telescopios, estos observatorios, que nadie de nosotros puede corroborarlo si no tenemos un telescopio, y posiblemente hay mucha postproducción con sus softwares y ese tipo de cosas, pero queremos mostrarles lo que se está mostrando, y que para mucha gente quizás sea como con miedo, con temor de que algo pase, pero realmente siempre lo han hecho así. Nosotros nos basamos en lo que es el tiempo, los patrones de tiempo, y como les comentamos, el 2024 o 2025 son años de prestarles atención. Ahí empieza el video, vean que cada mancha o cada área de mancha se le da un código, ese es el código que supuestamente es para prestarle atención. Esto es una postproducción porque tenés que poner fotos del sol como si fuera un time lapse que mantenga la posición en la que está, y como sabemos el sol se mueve en arco. O sea, algo así no se puede mostrar en vivo, tiene que ser un procesamiento del sol después de ser observado
moviendo los ángulos para que calcen exactamente en el mismo lugar y nos den ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Ahí está. Ahí vemos supuestamente lo que está alrededor de las manchas, como diferentes niveles de energía. Lo cual sí nos resuena, o sea, que salga energía del sol, sí, pero estas cosas solamente se pueden hacer con estos telescopios y con el procesamiento de software que ellos tienen, pero cualquier persona con filtros no los puede ver, ¿no? Pero ahí tenemos, se está mostrando que es la mancha más grande en años, bueno, no nos dicen en cuántos años, pero para nosotros la mejor referencia es el 57, que es el máximo solar más grande registrado en la historia de las observaciones en 400 años. Y ahí termina el video. Entonces, esto se mostraba el 2 de octubre. O sea, apenas el observatorio registra esto y crea esta narrativa, vemos cómo se repite, copy and paste, no hay mucho análisis crítico del asunto. Llegamos a estas imágenes de procesamiento por computadora de tomas del sol, pero lo más realista es esta, cuando uno puede, con cualquier filtro, aquellos que son soldadores me han comentado que se ponen el filtro de soldadura y pueden ver manchas. Eso es lo que cualquier persona puede ver, y para nosotros el patrón, el tamaño, no la separación, sino que una mancha realmente esté abierta es la que nos llama la atención. No hemos visto como manchas así de grandes como tal vez las vimos en el 57, pero queremos siempre hablar de esa referencia, porque a partir de ahora, al 2024, 2025, no nos sorprendería ver un montón de publicaciones, gente que nunca ha hablado del sol, hablando de estas manchas, de qué peligro de tormenta solar. Sí, pero si no tenemos el contexto histórico, es muy difícil entender qué podemos esperar. Por eso, como explicamos al principio, lo tenemos en escrutinio. Puede ser que una tormenta solar cause apagones, pero hasta verlo es cuando vamos a decir, ok, es una teoría que entonces sí tiene peso. La historia cuenta ese tipo de cosas, que las telecomunicaciones se han cortado, ya sea la de telégrafos, la eléctrica, incluso también los trenes. Hace más o menos 100 años, pero hasta no experimentarlo y decir, ok, la teoría es válida, pues va a seguir siendo teoría. Por eso estamos muy pendientes a lo que pase en estos 2 años que les explicamos, que es el máximo solar. Entonces vamos a mostrarles lo que nuestra cámara capturó esta semana para que más o menos vean que tratamos de darle seguimiento. Parecen manchas, digamos que normales, así es que si tienen algún comentario, algún aporte a esa presentación, igual nos encantaría escucharlo. Y acá van las capturas que hicimos. Ok, 2 de octubre, se reportan manchas, al parecer más grandes de lo normal, o que se están proyectando como... Ahí las tenemos, lado izquierdo. Ahí las tenemos con nubes, pero sí se pueden ver. Entonces hemos tratado de agarrarlo, pero hay mucha nubosidad. ¿Será que podemos ver esto sin filtro? Ahí está con nubes, dándome el filtro. Tenemos el área de manchas, hoy 3 de octubre, alrededor de las 3:45 de la tarde. Un poco de viento, pero tenemos las manchas que salieron del borde. Sábado 8 de octubre, al parecer ese conjunto de manchas se le dio pues mucho sensacionalismo durante la semana. Vamos a ver qué tan grandes son estas manchas o qué tan extensa es. Se ve que es una mancha o una área extensa. Hemos visto quizá manchas más grandes, pero quizá a lo que se referían es que están muy cerca una de la otra y al parecer se ven intensas. Ahorita estamos aprovechando que no hay viento. Sábado por la mañana, como pueden escuchar ahí los pájaros. Ok, de esto se habló bastante esta semana. Al parecer soltó una cierta energía, pero bueno, ahí está.
lo que podemos capturar con nuestra cámara. Sí se ve que tiene una extensión pues muy única, no la hemos visto así. Es un conjunto de manchas que se concentran en una área. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.